Ya están de alta los 12 niños y el entrenador. Uh-huh. Estos chicos que permanecieron durante, ¿cuántas semanas? Más de dos semanas. Sí. En las profundidades de una cueva. En un rescate que fue realmente impresionante. Y quiero ser sincero. Me da la impresión de que muchos pensamos que estos chicos no volverían nunca de donde estaban, que no iban a poder ser rescatados. Es que fue un milagro verdaderamente. Primero haberlos encontrado, después haberlos encontrado con vida después de 10 días. Y después el operativo que se armó para dar con ellos, ¿no? Después de pasar más de una semana en este hospital, los 12 chicos y el entrenador que fueron rescatados del interior de la cueva en el norte de Tailandia, en la que permanecieron atrapados más de dos semanas, fueron dados de alta. Y por suerte están bien. Hay un temor en cuanto al comportamiento de los chicos, sobre todo de parte de las autoridades tailandesas, que les preocupa y mucho el impacto que podría tener la fama repentina y la atención de los medios en la salud mental de estos niños, ¿no? Por lo que la rueda de prensa que van a realizar en esta jornada con los medios va a ser controlada minuciosamente. Porque los periodistas, se les pidió a los periodistas presentar sus preguntas por adelantado y van a ser examinadas primero por un psicólogo. Y además van a tener un moderador en el que plantee las consultas a los chicos. Claro, porque no solo estuvieron encerrados muchos días, sino también han estado en cuarentena en el hospital. Porque recordemos que incluso no los dejaban acercarse ni tener contacto con sus propias familias, ¿no? Por el impacto que puede llegar a tener esto en su psiquis.